Estoy 100% segura que ustedes tienen alguna amiga que tiene como estos brazos de hombre o algún amigo que es caderón. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ophelia Pastrana, of course, en Twitter, y estoy aquí todavía grabando desde Pereira, porque puede que lo haya grabado una semana antes y lo haya dejado grabado. Entonces, pero hoy les quiero hablar acerca del tema de la ciencia trans. Es el segundo video que hago de ciencia trans, porque la vez pasada lo tuve en el otro canal, lo traje para acá, y ahora hay un par o dos o tres cosas que están en ese video que todavía me sigo diciéndole a la gente: oye, no lo viste la primera vez que lo publiqué, así que no más para repasarles un poquito las cosas que se mencionaron en ese entonces. Las vaginas impresas en 3D que se pueden implantar en mujeres, que cuatro mujeres ya se las implantaron y crecieron con ellas y las vivieron, lo cual quiere decir que técnicamente nosotros estamos ya en capacidad humana de hacer genitales hechos a base de nuestros genes para luego nosotros implantarlos, lo cual es completamente diferente a lo que se hace ahorita en las vaginoplastías y nos da una esperanza de cómo pueden cambiar las cosas para la gente trans del futuro. También ya se han hecho cambios de testes a ovarios en el desarrollo de ratones, con hacer pequeños cambios en temas cromosómicos, no es broma, bueno, en genes en este caso, pero quiere decir que identificaron qué gen hay que cambiar para que a la hora de que se vayan desarrollando se hagan de un órgano o del otro, que hasta un poco de miedo que se pueda suceder. Hay prótesis biónicas que sienten, lo cual quiere decir que podemos tener externalidades. Esperamos que todas sean consideradas y diseñadas en el cuerpo humano, pero que de cierto modo podría decir que para los chicos trans hay mucho futuro y mucha esperanza. Y además también hay trasplantes de útero, de los cuales ya dieron un bebé, y la gente trans, todas y todos, yo creo, estamos esperando a ver qué sucede, porque esto potencialmente quiere decir que nosotras las mujeres trans puede que podamos tener bebés. Adicional, me gustaría dejar nomás una nota acerca de cómo funciona el tema de cromosomas, ya que mucha gente no sabe y se la pasa diciendo justo que es que no eres mujer hasta que no tengas los cromosomas XXXY. Y nomás quería dejar el recordatorio, ya les digo por qué, de cómo las cromosomas son diferentes en varias partes del cuerpo. Por eso lo de la mujer con brazos de hombre o el hombre caderón. Básicamente, si tomáramos una medida de cromosomas no más con los brazos, puede que encontremos que tengamos una mayoría de cromosomas femeninas ahí. Y por eso es que tendrías como esos brazos de mujer o poco vello y demás, ¿no? Simplemente es un tema de mayorías y minorías en todo el cuerpo. Y lo que determina si somos hombres o mujeres, o sea, básicamente la determinación del sexo, viene de la medida de las cromosomas en lo que viene a ser las gónadas en desarrollo. O sea, técnicamente es, si tiene ese tipo de cromosomas va a desarrollar un pene, si tiene ese tipo de cromosomas va a desarrollar una vagina. Y es un poco roto ese pensar, porque de cierto modo es como este grupo de gente que nosotros llamamos hombres resulta que tienen las cromosomas así, y por consecuencia ahora todos los hombres de la humanidad tienen que tener las cromosomas así para que se les llamen hombres también. Entonces hay mucho que decir acerca de eso, pero va a lo siguiente. Tres noticias trans que hay que mencionar en el tema de ciencia, de cómo sigue progresando el tema del cambio completo de género y sexo para que sea completamente indistinguible de haberlo nacido, y que lo que estamos haciendo ahorita se va a ver en el futuro como un poquito caníbales a comparación de lo que va a pasar. Primero que todo, es muy importante para la comunidad LGBT. Ya se comprobó psicológicamente y experimentalmente que el transgenerismo no es una fase ni una decisión ni una opción. Y esto se hace a base de algo que se hace para hacer pruebas un poquito como de pensar en subconscientes en cuanto a reacciones, y se encuentra que estadísticamente una niña transgénero y una niña cisgénero que están actuando según sus reacciones no se pueden distinguir según esta prueba, lo cual de cierto modo es como la gran primera prueba que dice no hay diferencia alguna, y técnicamente puede que sea algo mucho, mucho, mucho más profundo que solamente la selección de A o B. Número dos, a base de células madre, ya hay gente que está diseñando procesos para crecer tu propio tejido y regenerar piezas que no tienes. Pero ¿qué pasa? Que son piezas que nunca se desarrollaron porque tus genes dijeron otra cosa. Pues hay gente que está desarrollando senos que son hechos con tu propio tejido y que de cierto modo son muy diferentes a lo que puede ser implantes, que no quiere decir que de todos modos, aunque tú desarrolles tus propios senos según el tejido y que se parezcan los de tu mamá, no quieras tener implantes, pero quiere decir que técnicamente estás haciendo tus propias piezas. Y el tercer desarrollo en ciencia trans, que la verdad es un poco más viejo, pero me lo mencionaron, y sobre todo para los chicos trans, hay un buen de cirugías que ya se comprobaron y se anotaron para que sean parte de lo que se entrega a nivel de cubierto por seguros para hacerse más alto. Desafortunadamente no hay para hacerse más bajito, más chaparrito, pero son básicamente cirugías a base de, no es broma, te rompen las piernas y dejan que se desarrolle un poco de hueso y luego te las vuelven a romper y se desarrolla otra vez y te las vuelven a romper, con
gente reportando crecimientos de 10, 11 o 15 centímetros. Igual quiere decir que en potencia los chicos trans chaparros a lo mejor tienen una opción. De todos modos, sigue siendo una cirugía cara. En cuanto al tema de los cromosomas, el gran desarrollo con los ratones que pueden cambiar sus genitales con el tema del cambio de cromosomas es que también de cierto modo despierta un poco del cual la definición de dónde está el hombre y dónde está la mujer. Y sí comprueba que realmente nosotros estaremos a capacidad de diseñar el sexo y el género de nuestros hijos o de gente que esté todavía en etapa de crecimiento. Quiere decir que alguien a los 8 años que se sienta trans podría técnicamente hacer un cambio genital completo por medio de reemplazo y tratamiento de genes. Y esto implica que, por ejemplo, gente que tiene síndrome de Klinefelter, que es este tema donde tus cromosomas no exactamente dictaminan si vas a ser de un género o del otro, implica que pues podrías tú ahora muy a la medida desarrollarte como hombre si lo eliges o como mujer si lo eliges, porque están ya en camino. Pero bueno, es la ciencia trans por ahora. Los quiero mucho y vengan a Pereira, dense por lo menos una buscadita de las cosas lindas que hay acá en la comunidad LGBT. Los quiero. Ah, vámonos con las preguntas. Okay. La pregunta de hoy es que estoy en las oficinas de Coca-Cola donde grabamos en vivo con Yare y dije, aquí voy a responder las preguntas, ¿por qué no? Está de noche. Para Erika Osorio, que dice, hay que ver a Serena Williams en tenis como gran ejemplo de cómo debería haber alguna competencia sin distinción en todos los deportes. Y tienes toda la razón. De hecho, yo siempre he dicho, ¿por qué no se permite hacer competencias con gente que se pueda súper requete mega modificar el cuerpo, que el doping sea permitido, que puedas así aumentarte los brazos y tener tres brazos y demás, y hacer como bestias que ya están deshumanizadas, pero que son excelentes para competir? Pero dejando eso de lado, la verdad es que sí, se debería de quitar el género en muchos casos, porque es completamente falso el tema que las mujeres tienen una forma de cuerpos y los hombres tienen otra forma de cuerpos, y que mal que viene, no son compatibles. Y yo creo que en el estereotipo sí sucede, pero la verdad es que si una mujer quisiera tener un cuerpo masculino, puede. Si un hombre quiere tener un cuerpo femenino, puede. Y por consecuencia, los deportes no hacen sentido de dividirlos en hombres contra mujeres, sino más bien debería de ser como casos de división por pesos, división por destrezas, división por agilidad, división por algo más que sea tan básico como porque tiene pene y este tiene aquí. Para Armando Rock. ¡Hola, Armando! ¡Bye, Armando! Para Oscar González, que dice, ¿por qué dentro de la comunidad LGBT todavía hay tanto machismo y tanta misoginia? ¿Y cómo se puede evitar ese tipo de acosos, prejuicios y discriminación? Hay mil y un modos de hacerlo. Lo que yo recomiendo siempre es visibilizar los abusos para que la gente diga, wow, wow, y a lo mejor tome una posición un poco más activa. A veces los abusos son muy ligeros, o a veces es cuestión de ponerse nazi con tus amigos. Por ejemplo, cuando alguien le dice a alguien más, ¿eres una pasiva? Es un insulto más misógino que gay, y a veces puede ser muy de broma, pero es el lenguaje, es bueno irlo corrigiendo con disciplina. Y espero que eso ayude un poquito. Visibilización, siempre contar, hablar y compartir las historias de la gente que en últimas han sido maltratadas y demás. No por hacerse víctimas, sino por compartir un, hey, es que estas cosas pueden pasar. Para Julio Gallegos, que habla acerca de cómo la gente trans no necesariamente está consciente que hay posibles daños y demás, y usa como ejemplo, curiosamente, como a Buck Angel en un documental mencionan que a él se le atrofió la vagina por el uso de hormonas. Te lo juro, Julio, que si Buck Angel pudiera destrozar su vagina con una bomba nuclear que asesinara todo lo que tenga que ver en lo femenino allá adentro, lo haría. Asimismo, tengo muchas amigas que también me han dicho cosas como, güey, si me lo pudiera cortar ya, me corto el pene. Entonces, la verdad es que sí, hay muchas complicaciones con ser trans. Es parte del esfuerzo que se está haciendo acá. Y en mil canales y gente que habla y comunica y opina y dice y demás. Pero en últimas, la verdad es que es parte del, perdón por decirlo, putazo en el que nos metemos cuando hacemos estos cambios, que no es para nada diferente a lo mismo que saber que si te haces un tatuaje, pues puede tener algunas consecuencias. Entonces, la verdad es que sí es complejo, pero tenlo por seguro que la vida de por sí también es compleja y todos los tratamientos tienen que ver con estas cosas. Y habrá cambios en medicina futuro que lo hará un poco más como fácil de manejar y tal y tal. Pero no le quita que pues para eso hay que educarse, para todo. O sea, si quieres estudiar medicina, pues tienes que educarte qué tiene que ver eso y cuántos años vas a estar. Si vas a ser saxofonista, tienes que aprender más de que solo aprender a tocar el instrumento. Para Armando Rique, dice, ¿qué puedo hacer en casa? Porque no puedo ser una persona abiertamente gay y me tengo que comportar como hombre. Bueno, ese como hombre, por lo menos a mí me suena aquí un poquito como una bandera de que lo que sucede es un tema misógino y no de gay, ¿sabes? O sea, no es como de homofobia. Entonces yo me colgaría un poquito de buscar ejemplos donde puedes darte chance de decir, es que no es que estés siendo gay para tus papás, ¿sabes? En lo posible, eventualmente tendrás que decirles, ya, dejen de molestar, ¿no?
pero no es que esté siendo gay, es que estoy siendo de mi estilo y de mis formas, o en últimas es que estoy siendo una persona que, pues, es que eso no me hace gay, ¿sabes? Con que ellos tengan como estos odios, o al revés, es tú encontrar por qué le tienen tanto odio a lo femenino y tratar de llevarlo desde ahí. Para serte completamente honesta, yo siempre he vivido con mi familia en la posición de no darles opción, ¿sabes? Es de ya lo acepté y pues, no es tu problema si no te gusta, no es mi problema, yo ya lo acepté, se acabó. Y en eso ellos eventualmente se tienen que ver en la posición de o me quedo sin hijo o lo acepto como es. Y es un poco rudo, pero funciona mejor que tratar de navegar por donde van las cosas. Para Rarity, que dice, ¿cómo le explico a mi mami que me gustaría feminizar mi apariencia por medio de hormonas y todas esas cosillas? Pues la verdad es que mira, siempre es mejor tenerlas ahí cerca, ¿no? Entonces, más que cómo le explicas, como pedir perdón o pedir permiso y estas cosas, es de pídele apoyo, es algo que tienes que hacer. Yo siempre digo que si lo sacas de ti es más fácil, ¿no? No lo recomiendo el 100%, pero yo muchas veces me acerco con gente y le digo, ¿sabes qué? Es que lo que tengo es una condición que se llama disforia de género. Chin, ¿qué hago? No, sorry. Y el mejor tratamiento para la disforia de género es cambio de sexo. No necesariamente es verdad, no aplica para todos los casos, etc. Pero si te sirve, yo lo investigaría. El otro caso es el caso de decir, es que son las cosas que me gustan a mí. No es porque quiera ser gay o demás, o no que porque quiera ser trans, o sabes que son las palabras que asustan, sino es porque es lo que yo quiero ser, ¿no? Que es como que mantiene la puertita un poquito abierta. Pero en últimas, yo creo que el mensaje debería de ser es, voy a comenzar a hacer algo muy complejo que no quiero hacer solo o sola. Porfa, acompáñame, ¿sabes? Es como tenme un poquito de cariño para eso, porque es importante que esto no se haga en soledad, ¿no? Mucha suerte y cualquier cosa, deja comentarios aquí y cuéntanos a los demás. Y si a alguien más se le ocurre decir cualquier cosa, pues ya sabes, estamos. Para Bromuro de Etidio, que dice, ¿qué argumento puedo usar para sentir más tranquilos a una futura pareja con la inquietud de cómo soy bisexual? O sea, como Bromuro el bisexual. Entonces mi pareja se siente nerviosa de que cualquier persona me puede como alejar. Primero que todo, siento yo que trabajo un poco el tema de, es que no es bisexualidad, es que yo busco gente, ¿sabes? Es como, no es que yo esté buscando mujeres por ser mujeres, o hombres por ser hombres, o por consecuencia hombres y mujeres por ser hombres y mujeres, sino es que yo lo que le tengo es gusto a la gente, que es una palabra muy buena para decir me resbala si es hombre o mujer, pero no los tiene pensando en, uy, es que es otra mujer competencia, sino más bien está pensando en, ah, pues igual no le gusta porque yo soy la persona que le gusta. Es como darle un poquito como de seguridad a tu pareja de que estás con él o ella, no porque es él o es ella, sino porque es la persona que es, ¿sabes? Es como nadie más llena esos requisitos, creería yo. Es un poquito consejos de la tía corazón. Mucha suerte de todos modos.